¿Qué te parece? Pues no sé. Es algo prosaico. Oh, eso es bueno, ¿no? No. ¡Que te jodan, Bansky! Patriarcado no se escribe así. ¿Es de coña? No. Vale, te toca. Muestra al mundo lo que hay en esa cabecita tuya. Oh, yo he venido a vigilar. Es por tu bien, Keila. Keila. ¿Qué haces? ¿Maddy? ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Y tú de qué tienes miedo? Yo de nada, joder. ¿Y por qué es tan importante que haga una pintada en la pared? Yo solo quiero que te diviertas un poco. Tienes ese tic tuyo en el ojo cada vez que me mientes. Muy bien. Tal vez tenga miedo. Por ti. ¿Por mí? Llevo cuidando de ti desde... ¿cuándo? ¿Secundaria? Sí, Ben Casey, le diste una buena paliza. ¿Verdad? Pero no voy a estar ahí siempre. Claro que sí. Venga ya, Keila, te vas a la uni. Sí, y tú también. Era mentira. Quiero largarme. Ver el mundo, tener experiencias fuera de aquí. Pues te acompaño. Espabila, Keila, no puedo cuidar de ti el resto de mi vida. Oh, wow. No sabía que mi amistad era una carga para ti. No lo sería si le echases huevos a la vida. Habría que ver cómo te apañas tú en mi situación. Ya empezamos. Oh, tengo epilepsia. Pobre y frágil Keila. A nadie le importa. Si no empiezas a romper las reglas te van a romper a ti. ¿De verdad? ¿Portarse mal, ese es el plan? No, gracias. Prefiero ser cobarde que una perdedora. ¡Que te jodan, Keila! Oye, Maddy, espera. ¡Vete a casa, Keila! ¡Déjame! ¿Maddy? ¿Maddy? Thank you.
Tranquila, ¿vale? No deben saber que nos hemos despertado. ¿Quién eres? Alice, ella es Sheena. Tenemos que largarnos de aquí. Oye, escucha, ¿cómo te llamas? Kayla. Kayla, ¿tienes un móvil? No lleva nada. ¡Espera! Se han llevado todo. Mis pastillas. Kayla. Kayla. ¿Cuánto he estado desmayada? Unos minutos. ¿Qué te pasa? Epilepsia. ¿Qué mal? Bueno, lo controlo si tengo las pastillas. Pero no tienes. Ya. En fin. Ay, yo... Gracias por quedaros. A veces, yo... Me desmayo y eso, pero esto ha sido... Fascinante, cuéntaselo al médico, vamos. ¿Perdona, y Sheena? Se fue cuando tu numerito dijo que volvería con ayuda. Oye, espera. ¿Estás segura de que es por ahí? Oye, no tenemos mapa y tampoco sabemos dónde estamos. Vámonos a donde sea. ¿Y por qué no vamos por ahí? Porque Sheena fue por ahí, tenemos que alcanzarla y permanecer juntas. Yo me voy. ¡Espérame! ¿Y tú qué? ¿Recuerdas algo? Lo último que recuerdo es que estaba en un parking. Iba a reventar un coche. Y luego me desperté en una caja. Pero antes de la caja, ¿recuerdas una especie de quirófano? Y estar atada a una silla. Me hicieron algo en los ojos. Maddie. ¿Quién? Mi amiga estaba conmigo. ¡Maddie! ¿Qué haces? ¡Es mi amiga! ¡Que le jodan! Seguro que me está buscando. Escucha. ¿Oyes que alguien te llame? Podría estar herida. O muerta. ¿No lo has pensado? O a lo mejor no está aquí. Si fuese tu amiga, la buscarías. Pues no. Hay que irse y encontrar ayuda. ¿Y por qué te quedas conmigo? ¿Has ido de caza? Jabalís. Yo voy en familia. El caso es que si hay dos jabalís y sueltas a los perros, ¿a por cuál van? No sé, ¿a por el grande? A por el lento. Y creo que aquí somos los jabalís. Y yo soy el lento. ¿Tú no harías lo mismo? Pues si te callas, no habrá que averiguarlo.
Mira. Es otra chica. Espera, 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 espera. Ah! No!
Sally, ya falta poco, ¿vale? Salí, levanta. Hace frío. Ya es invierno. No quiero morir. Está bien. No vas a morir. Soy buena persona. ¿Por qué me hacen esto? No lo sé. Tal vez sea un castigo. Aquí estará segura. ¿En la magia? ¿En las furias? Sí. Sí, claro. Que la diosa te proteja. Escóndete aquí, ¿vale? Y no hagas ruido. Voy a buscar ayuda y luego vuelvo.
Sally. Eureka Springs, antiguo poblado minero. Sin querer, yo... ¡Ayudadme! ¡China!
¡Ayuda! Está muerta. Por favor, quedaos conmigo. Has tenido un ataque. Mi primo es epiléptico. ¿Quién es Maddie? Mi amiga. Sina se ha ido. ¿Sabes a dónde? Estaba aquí. Mataste a Jackie. Y luego se fue. ¿Me vas a matar? No, 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 no. Mira, lo que pasó fue un accidente y... No tengas miedo, no voy a hacerte daño. No tengo miedo. Vale. Soy Rose. Kayla. Entonces, amigas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Maddie está aquí? No lo sé. He tenido estas visiones extrañas cuando me daban los ataques. ¿Eso? ¿Son alucinaciones? No, no, esto era otra cosa. Era... yo... la vi. La estaban escondiendo. ¿Los has visto? ¿A quiénes? A los hombres, con máscaras. Sí, con cara de pájaro. Era un búho. No sé, una lechuza. ¿Y luego qué pasó? Corrí. No te fíes de alguien si no ves su cara de verdad. Aunque publiquen cosas Espera, bonitas. Espera, Rose, ¿y luego qué más? Sina me encontró. Y nos escondimos. Creí que éramos amigas. Pero las amigas no se van. Es verdad, Rose. No me voy a ir, pero tengo que encontrar a mi amiga Maddie. Ya estará muerta. No, no está muerta. Pero nos van a matar. No tiene que haber una salida. ¿Recuerdas algo de un quirófano? Yo pensé que era un sueño. ¿Tú también lo viste?
Mejor no mires. ¿Por qué? ¿Keila? ¿Kei? ¿Qué estás haciendo? Ven lo que nosotros están en nuestras cabezas. Sé que podéis vernos. ¿Con quién hablas? Con los que nos han metido aquí. Has vuelto. ¿Eso qué es? ¿Es su ojo? Ha sido ella. Por Dios. Hay otros dos más. Nos están cazando. Cojonudo. Chicas, aquí no podemos estar. ¿Tienes otro plan? Aparte de lo que fuese eso. Tal vez. ¿Qué es eso? Quienes nos hayan metido aquí, nos han puesto esto en la cabeza. Creo que nos están observando. Escuchándonos. ¿Con esa cosa? Y no nos podemos alejar del bosque. Hay como una barrera. La sirena. Rose y yo recordamos una especie de quirófano. ¿Y tú? Algo así. Recuerdo estar volviendo a casa de una fiesta y unos tipos... Yo estaba en casa. No había nadie. Madre no me deja ir a la escuela. Ella es mejor que las profes. ¿Y por qué nosotras? Porque a esos tíos les importamos una mierda. Estamos atrapadas. Nos quedamos hasta la noche, ¿vale? Mejor que correr a plena luz. ¡Oh, mierda! ¡Escondeos! ¡Escondeos!
Se ha ido. Vale, vale, se ha ido, Rose. ¿Estás bien? ¿Por qué no la ha matado? Parecía que quería ver su cara. ¿Y yo qué tengo de especial? Las cajas en las que despertamos. En la mía ponía Bella 6. Yo vi unas con Bestia escrito. La Bella y la Bestia. Quizás tengan que salvar a una de nosotras. No puede ser. No, escucha, vi... No sé cómo explicarlo. Mis ataques interfieren con estos implantes. Alucinaciones. No, yo podía ver lo que ellos veían. Uno de ellos ha escondido a mi amiga Maddie. Y cuando Sally murió, la cabeza del hombre cerdo explotó. Mucha gente muere cuando estás cerca. Y uno me salvó en el campo. Nos emparejan. Y nos encierran. Si morimos, ellos también. ¿Cuando mataste a Jackie, murió una bestia? Eso creo. Espera. Tu cabeza no explotó. No. ¿Y qué? No hay nada que os impida a Rose o a ti matarme. Sina, solo hay que esperar. Como dijiste, alguien vendrá a buscarnos. Nadie vendrá a buscarnos. Estamos solas. Oye, creo que puede haber una salida. ¿Otra de tus visiones? No, en el panel de información. ¿Sí? Fuera del poblado. Decía que hay una mina de oro. ¿Sí? Y creo que ahí es donde tienen a Maddie, ¿vale? ¿Y qué? Vamos, tienes que ayudarme a encontrarla. Claro. Hagamos eso y acabemos así. Fue un accidente. Somos más fáciles de matar que ellos, ¿verdad? Bájalo. Ya. Es un juego. La única salida es ganar. ¡Corre! No veo a nadie. ¿Dónde está Sina?
No nos acercamos a Gina, ¿vale? Ya no viene con nosotras. ¿Por qué quiere hacernos daño? Porque somos más fáciles de matar que ellos. Tramposa. Mira, no soy como Gina, ¿vale? No te voy a matar. Y tú a mí tampoco. ¿A qué no? No, para nada. Somos amigas. Eso es. Vale, ven. Esto somos nosotras. Y hay un panel de información aquí que dice dónde está la mina. No. Mejor nos quedamos aquí. Las amigas tienen que estar juntas. Sí. Pues Maddie es mi amiga. ¿No quieres ayudarme a encontrarla? Vale. Solo hay que no dejarse ver. Bien. ¿Has visto a alguien? Vamos. Vale, vamos, Rose. ¡Deprisa, vamos! No puedo. Vale, espera. No.
Va por Mari. No. Deja en paz a Mari. Parece que va a darte uno de tus ataques. Oye, no conseguirás hacerlo sola. Hay al menos otros cuatro de ellos todavía. Y uno es mi protector. Mi bestia, ¿verdad? Ya quedan tres. Y sin ti, son dos. Rose, uno. Sheena. Por favor. Y tu amiguita de la mina. ¿Estará...? ¿Estará qué? Harías lo que fuese por tu amiga. Me matarías. O a Rose. ¡Dilo! ¿No vas a ayudar? Sí. ¡La tuya! ¡Esa es tu bella! Eres mi bestia, ¿verdad? ¿Dónde estabas? Te llamaba y no me ayudaste. Rosie. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! Oye, mentira, oye, mentira, oye, oye. Mentira. Estás a salvo conmigo. Lo prometo. ¿Qué ha pasado? Había una bestia. Era el de Sheena. Siga viva. Cierra los ojos. ¿Por qué? Nos ven y nos oyes, ¿lo sabes? Maddie y yo compartimos secretos así desde niñas.
tú y yo. Y Maddie. Vamos. Vamos, venga. Oye, espera. Vamos, no te alejes. Maddie, ¿dónde estás? Maddie. ¿Vale? Yo creí que habías muerto. Tendría que haber ido por ti. ¿Por qué no lo hice? Porque no eres su amiga. Eres una cobarde. ¡Cállate, Rose! Tal vez lo sea. Una cobarde perdedora. ¿Qué importa eso ahora? La amistad no tiene que ver con eso. Dile lo de las chicas que mataste. ¿Qué? Por ella. Si no rompes las reglas te rompen a ti. Ok. ¿Y ahora por dónde? Por la mina. ¿Pero qué dices? Esto es la mina. No. Era esto la única salida. Hay otra entrada. Podemos cruzar la barrera y luego saldremos. Ahí no hay nada. No, era mi plan. ¿Qué hacemos, Maddie? ¿Qué hacemos? No lo sé. Vamos. No, Maddie. Tienes que ayudarme. Maddie, ayúdame. No, yo no sé cómo. ¡Kayla! Vale, somos tres. Podemos. Volviste a desmayarte. El búho, el último, era el protector de Maddie. Te he salvado. Maddie. No. Maddie, por favor, no me dejes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Sí. ¿Se acabó el juego? Kayla. ¿Cómo vamos a escapar? No vamos a escapar. ¿Vale? Vendrán aquí y
nos matarán, o algo peor. Keila... ¡Déjanos en paz! Pero te he salvado. Y tú prometiste salvarme. Quería salvarla. ¡Ojalá estuvieses muerta! Éramos amigas, siempre juntas.
prepare a la ganadora para la siguiente ronda. ¡En su padre! Línea segura. Proceda. Estas repeticiones son una mierda. Los preparatorios para la próxima ronda están en progreso. Como miembro fundador, está invitado a unirse a nuestro programa de descuentos. Responda ahora. Voy a llamar a la policía. ¿En serio? No, no hablaba contigo. Hay alguien en mi casa. Miembro TZM está violando el protocolo. Cualquier incumplimiento posterior del mismo requerirá su participación obligatoria. ¿Quién te dio esto? ¿Qué? ¿Quién te dio esto? Derek, este club al que perteneces... No tengo ni idea de qué coño me hablas. Quiero nombres. ¡Joder, suéltame, o te juro! ¿O qué? ¿Nos matarás? No, imposible. Solo Rose sobrevivió a ese juego. Pues yo estoy aquí. Oye, espera, espera. Esto es un error. Oye, no tuve nada que ver con lo que te pasó, ¿de acuerdo? Esta empresa es tuya. Sí, tengo muchas empresas. Pues ten cuidado con quién haces negocios. Intenté que me dieran de baja. Pero no se puede una vez que entras. Equivocada. No, no, espera. Quiero nombres. Mike, vale, un tal Mike. Mike. Mike Fallon. Le tengo al teléfono, es el único al que conozco, pero él conoce a todos los demás miembros fundadores. ¿Me lo creo? ¿Con quién coño hablas? Vale, escucha un segundo. Tengo dinero. Está en la caja. Dejaré que te vayas. No, 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 no. No tienes por qué hacerlo. Vale, no, no hay por qué hacerlo. No me mates. No diré a nadie que sigues viva. Se van a dar cuenta pronto. No, 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 no. ¡Ah!